Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Chicas, ahí habíamos terminado de hacer nuestro ejercicio. La verdad que salimos bien cansadas. Hoy les quiero compartir una receta de unos hot cakes de avena muy saludables a mi estilo, a como yo los hago. Así que vámonos, ya terminó. Ahora sí, a casita, amigas. Hola, amigas. Bienvenidas a un nuevo video. Amigas, el día de hoy voy a estar preparando unos hot cakes de avena muy saludables y también les voy a estar mostrando cómo nosotros hacemos el juguito verde, así que acompáñenme. Miren, amigas, para el hot cake voy a estar ocupando avena. Van a ser para mi hija y para mí. Voy a estar ocupando 4 de estos cazoncitos que están aquí, miren, de esta medida. Le voy a estar echando a plátano, una manzana y vainilla. Para adornarlo y así, voy a estar poniéndole miel, plátano y poquita manzana. Y también le voy a estar poniendo almendras y nueces. Ahorita les digo que vamos a echar a la mezcla. Bueno, amigas, miren, le voy a estar poniendo las 4 medidas estas de avena. Va 1, 2, 3, 4. Se me había pasado, también le vamos a estar poniendo huevo. Ahí no es mi sartén de aquí, pero estoy haciendo el almorzar a mi esposo y a mis hijos. Miren, le voy a estar poniendo un huevo. La manzana la voy a lavar ahorita, así que permítanme. Voy a estar ocupando lo que es la mitad de la manzana, chicas. Ya está lavada, ya está desinfectada. Y la manzana. Y la mitad de un plátano. Voy a estar utilizando esta. Y lo que viene siendo la tapita de vainilla. De esta medida. Canela. Canela le puedes poner al gusto. A mí me gusta con que sepa así a canelita fuerte. Con esa. Y la leche. Ok, chicas, miren, para ya le pusimos la avena, la canela, la vainilla, el huevo, la manzana y plátano. De preferible es mejor que usen leche de almendras, pero en este caso yo no tengo leche de almendras. Voy a estar utilizando de esta leche. Le vamos a echar nomás un chorrito para que no quede tan bueno. También lo puedo hacer con agua, pero le echamos nomás lo que quede, una mezcla, lo que es normal para unos hot cakes. Miren, ya tengo aquí el sartén. Voy a estar utilizando este. Y como no tengo sartén de teflón, le voy a estar echando tantito aceite en aerosol del pan para que no los peguen. Y le voy a estar echando la leche aquí al vaso de la licuadora para moler la harina para los hot cakes. Miren. Con ese está muy bien. Se me pasaba a decirles, amigas, también les puedes poner lo que viene siendo Rexal para que te queden bien esponjaditos. Con esta cantidad está muy bien, miren. Ese lo voy a echar, que se me ha olvidado decirles. Del Rexal, del que se usa para las tortillas de harina. Lo volvemos a poner. Miren, amigas, así quedó la mezcla. Miren, para que de esa consistencia, miren. Miren, de lo que les hablaba del aceite de aerosol, voy a estar utilizando este del PAM para que no se peguen. Ahí anda Yaxiri ayudándome, amigas.
cuchillo. Ah, acá está. ¿Ya acabaste? Miren, amigas, miren que se ve bien bonito. Y nada más le vamos a dar la vuelta. Miren. Mira, mira, la verdad que con el este no se me pega nada, pero si le echo así solo, la verdad que sí se pega, no sé por qué. Miren, miren que no se pega. Así lo voy a estar haciendo de ese tamaño para no estar haciendo tantitos así chiquitillos y mejor ese tamaño. Ahí voy a estar vaciando la mezcla, chicas, en este topper porque voy a estar ocupando el vaso de la licuadora para hacer lo que es el juguito verde. Y como nomás tengo este vaso, chicas, ni modo, lo tengo que lavar para hacer el jugo. Así que acompáñenme, también voy a estar vaciando toda esta mezcla en este topercito porque la voy a ocupar. También vamos a estar haciendo el juguito verde, chicas. Miren, voy a estar ocupando este puñito de espinaca. Ya, todo esto ya está lavado, desinfectado. Mi hija me ayudó a picarlo todo. Para hacerlo así más rápido, voy a estar echando espinaca, la varita de un jengibre de apio completa, nopal. Todo ya está lavado, chicas. Ah, miren, y jengibre, es el jengibre y pepino. Es todo lo que le echo yo al juguito verde. Pues el hot cake ya está. De ese tamaño van a ser dos para mí y dos para mi hija. La verdad me parezco pulpo, ya es de almorzar. Molí lo que fue lo de pancakes. Batido en lo de las del jugo verde que mi hija me ayudó. Vale, coge la mesa. Para el jugo le voy a estar usando lo que es un vaso de este y poquito más, la mitad del otro así. Miren, amigas, la verdad que este me quedó más bonito porque el otro se me quemó tendido porque andaba para arriba y para abajo haciendo otras cosas. Pero miren, amigas, miren, amigas, me está quedando bien esponjado. Miren, chicos, miren, amigas, mi hija ya picó la fresa, pero así no era, ya he dicho que en julianas, pero miren, la picó, esto es fresa, no es que es tomate, esto es manzana y esto es plátano, lo vamos a estar acompañando arribito de los hot cakes, que la verdad van a quedar bien ricos. Sí, pero ahorita se lo voy a poner. También le voy a estar poniendo almendras y nuez y con mielecita de esta. Esta es miel de abeja 100% natural, no tiene nada de... nada de químico, nada de eso. Es de abeja natural. Miren. Esta es la almendra y esta es la nuez.
La fresa no era así. Me toca tomar uno de estos lleno en todos los días. De dos litros. Oiga, en la mañana mi mamá estaba haciendo el almorzar. Vieran qué ricas se veían las salchichas, el huevo, la cebolla. Ay, no, estaba así nomás viendo. Me sentía castigada. Ay, está. Y yo ahí estaba que me moría por un trago de Pepsi. Pero dije no. Ma. Hasta el sábado nos pusimos una meta de que nomás los sábados nos vamos a tomar un vaso de Pepsi porque la verdad somos bien coqueras. Pero ya no, amiga, ya queremos bajar de todo eso. Nomás los sábados vamos a tomar un vaso de Pepsi. Los sábados nada más. Bueno, y domingos. Ay, no, chicas, ¿sabes? ¡Adiós! Miren, amigas. Huelen delicioso y también saben delicioso. También a los hotcakes le puedes poner yogur griego sin azúcar, pero no tengo. Pero el sábado de que vaya al mandado lo voy a echar. Le voy a echar el mandado de yogur griego. Como vieron, amigas, quedaron deliciosos y se ven súper ricos. Ahí estábamos, mija y yo, plática y plática
Y come, amigas, la verdad que saben muy ricos. Inténtelos hacer así, la verdad que no se van a arrepentir. Y yo siempre mi hot cake los acompaño con un café. Bueno, espero les haya gustado estos ricos hot cakes de avena. Pues bueno, amigas y amigos, fue todo por el día de hoy de este video. Espero les haya gustado. La verdad que hay muchas maneras de hacer los hot cakes. Yo te comparto de la manera en que yo la hago. Espero te haya gustado. Y también el juguito verde sabe delicioso. Hay igual muchas maneras de hacerlo, pero te comparto la que yo uso. Espero te haya gustado. Y por favor, te pido que te suscribas a mi canal y le des like. Bye, nos vemos hasta un próximo video más.